Hoy va a ser día de adelantos, va a ser día de agenda, va a ser día de solicitarles participación y con ello que ustedes se diviertan en un intensísimo fin de semana que tenemos por delante, con las fiestas de Agua Dulce como principal protagonista. Mañana la bajada al puerto, el sábado la procesión y todo con un núcleo tan importante como el de Agua Dulce en plenas fiestas, disfrutando de las actividades, de la fiesta del mediodía, de la fiesta de noche y con un tiempo pues, bastante aceptable, bastante bueno. Son momentos siempre halagüeños para los que disfrutan de estas fiestas. Buenas noches, sean todos bienvenidos. Comienza Faro Diario. Tenemos un núcleo como el de Agua Dulce en fiestas. Tenemos la necesidad de contarles hoy otros argumentos, otras actividades que vamos a tener la oportunidad de vivir este fin de semana y otros fines de semana y otros días en la Plaza de Toros con la entrada a la venta en taquilla de diversas entradas para bastantes espectáculos. Va a ser un día, ya les digo, de avance, de noticias relacionadas con el ocio. Porque mañana no tendremos tiempo de adelantarle nada. Tenemos un compromiso con los vecinos de las Marinas y podrán ver ustedes la procesión de este núcleo urbano que tuvo lugar el pasado domingo. Pero hoy también les vamos a hablar de playas y de la calidad del agua de las playas del municipio de Roquetas, que vuelve a ser de nuevo extraordinaria según los últimos análisis realizados en nuestro litoral. Y es que el concejal de playas ha destacado esa buena calidad de las aguas en todo el litoral roquetero después de conocer los informes sanitarios que cada 15 días elabora la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Y además hoy les vamos a hablar, como siempre, de otros asuntos que les adelantamos en nuestro habitual sumario. Hoy nos acercaremos a uno de los espectáculos de este fin de semana, el freestyle, el sábado por la noche en la Plaza de Toros de Roquetas. Como no podía ser de otra forma, también les hablaremos de entradas a la venta, la de los Morancos y la de Miguel Poveda. Ya la pueden adquirir ustedes en nuestra localidad. Y sigue la fiesta en A Pie de Calle. Hoy les vamos a contar todo lo que van a poder ver ustedes desde mañana viernes y hasta el próximo domingo. Un poco de todo, desde teatro infantil a baile, pasando por blues. Pero al inicio de este Faro Diario no podemos menos que hacerlo con las fiestas de Agua Dulce, en honor a la Virgen del Carmen, una virgen tan tradicional como esta, patrona de los pescadores, de los marineros, un colectivo de la importancia que tiene nuestra localidad, una localidad que lleva impresa en su propio nombre la palabra mar, que lleva impresa en su propia esencia el alma viva de este mar Mediterráneo que nos sirve como espejo, como guía, como emolumento, si ustedes quieren también, a tantas y tantas familias que viven directamente del mar o que se, entre comillas, aprovechan de él para buscar el beneficio que les dé la subsistencia a todos los miembros de esa familia. Y hablamos fundamentalmente del turismo. El mar es para Roquetas su propia esencia, su propia naturaleza, su modo de vida. Y el mar es para la Virgen del Carmen, de alguna manera, la excusa perfecta para que esté cada día, cada minuto, cada segundo entre nosotros. Por eso las fiestas de Agua Dulce, no solo por ser uno de los núcleos más importantes del municipio de Roquetas de Mar, sino también por la patrona que lleva con él, es para los ciudadanos de Roquetas un hecho verdaderamente llamativo, tradicional y muy importante. A
lo largo del verano. La Virgen del Carmen, que a su vez también se celebra en el puerto, se ha hecho habitualmente en la explanada, ahora en el auditorio del castillo, con la misa que cada 16 de julio tiene lugar en nuestra localidad, en el puerto de Roquetas. Así es que la Virgen del Carmen mira al mar. Y además de hablarles de devoción y de sentimentalismo, que es la base fundamental de las fiestas, también las hablamos de actividades, de juegos para niños, de actividades docentes para ellos, para los más pequeños de la casa, de feria del mediodía para los menos jóvenes, y también para los más jóvenes. La feria del mediodía es para todos, que se vive de forma intensa en Agua Dulce. Las tradicionales atracciones, las cunicas, que le hemos llamado siempre, en Agua Dulce, que se distribuyen en la Feria de la Noche, todo en una localidad que, ya les digo, vive estas fiestas de una forma muy especial. Y además de las fiestas, este fin de semana va a tener lugar, bueno, ya les adelantamos que mañana viernes tiene la bajada al puerto la Virgen, la romería y la posterior procesión marítima y Eucaristía posterior, y el sábado, como siempre, la procesión por las calles de este núcleo urbano. Pero este fin de semana, les decía, van a tener lugar también otros hechos, otras actividades y otros argumentos, todos ellos de ocio para todos ustedes. Comandados por uno que viene siendo un éxito rotundo año tras año. El freestyle, esas motos voladoras de las que yo ya les hablaba anoche, que configuran un punto en el calendario que los aficionados a las dos ruedas no se pierden. La Plaza de Toros se llena hasta la bandera para acoger a los mejores acróbatas motociclistas, yo diría que del mundo. Además, acompañado de una fiesta de luces, de cohetes, de diversión y de mucho divertimento en la Plaza de Toros de nuestra localidad. Es el sábado, a las 10 de la noche, tienen ustedes una cita para disfrutar de estas auténticas motos voladoras. Ya que estamos con las atracciones de la Plaza de Toros, recuerden, aunque la próxima semana se la vamos a hacer mucha más patente, que tenemos a la vuelta de la esquina la Feria de Toros de nuestra localidad, con matadores de primerísimo nivel, con Torres Jerez o con Ruiz Manuel de Albería, pero con el Fandi Manzanares, Enrique Ponce y el Juli, casi nada, en los carteles de nuestra feria. Pueden adquirir ustedes también su entrada en las taquillas de la Plaza de Toros, así como pueden adquirir las entradas a diversos espectáculos que van a tener lugar en la Plaza de Toros, eso sí, después de la Feria Taurina, días después de la Feria Taurina. Comenzando por uno de los que más van a llamar la atención, Miguel Poveda. El éxito más rutilante del programa Se Llama Copla vuelve a Roquetas con una gran expectación. Pues bien, las entradas las tienen ustedes a la venta. El espectáculo va a tener lugar el 30 de julio a las 10 de la noche en la Plaza de Toros de Roquetas de Mar. Las entradas la pueden ustedes adquirir en Publifiestas Conde, en Deportes Blanes, del Centro Comercial Copo, Centro Comercial Mediterráneo y Centro Comercial Gran Plaza, y en las taquillas de la Plaza de Toros de lunes a viernes de 10 a 2 de la tarde y de 6 a 9 y media de la noche. Poveda llega a Roquetas para cantar copla. Miguel escuchó de niño a Manolo Caracol, a La Niña de los Peines y a tantos otros, y eso le marcó. Miguel Poveda representa el aire fresco del flamenco, esa nueva forma de entender los cantes. Desde su aparición en el Festival del Cante de las Minas, Poveda se convirtió en una de las figuras del flamenco capaz de estremecer sin renunciar al cante jondo. Cantaor de flamenco e intérprete de otros géneros musicales, con lo que enriquece su trayectoria musical. Son, les digo, momentos importantísimos para el flamenco, terminado, como ustedes saben, por las Naciones Unidas, una fiesta internacional, con carácter internacional, y que de alguna manera rinde homenaje a la tradición más española, más andaluza. Ay, niña de fuego, mi niña. Fui.
6 de agosto, también a la venta y en el mismo horario, en la Plaza de Toros de Roquetas y en los mismos comercios, Los Morancos. El humor personificado llega de nuevo a Roquetas de Mar después del éxito rotundo que ha supuesto cada vez que han estado con nosotros. Las entradas para disfrutar de este show en el mes de agosto, concretamente, como les digo, el día 6, también están a la venta en los mismos lugares, en Deporte Blanes de los tres centros comerciales, en Publifiestas Conde y en la taquilla de la Plaza de Toros, de lunes a viernes, de 10 a 2, le repito la hora, y de 6 a 9 y media de la noche. Los hermanos César Sandoval y Jorge César Cadaval y Jorge Cadaval, originarios del barrio sevillano del Tardón, en Triana, comenzaron realizando actuaciones populares por toda Andalucía. Se hicieron famosos en el programa 1-2-3 y de allí, pues, una senda de éxitos rotundos y absolutos, incluida una película, Sevilla Connection Turbinas, donde participaron también como guionistas. Son, pues, uno de los humoristas más reconocidos del panorama nacional y el 6 de agosto los tendremos en Roma. Bueno, le voy a poner esto y te voy a traer ahora mismo esto. Espérate que le abro esto y ya te estoy trayendo ahora mismo el termito de cardo que lo tengo ahí para ti. Mira. ¿Quieres que te lo traiga o qué? Mira, niño, mira. Me voy a meter una mijita de carne de estas y para adentro. Porque esto se lo come el niño también. Antonia. ¿Qué pasa? Deja la carne. Sí. Y llama ahora, vendrán las criaturas con hambre. Si es que van a venir. Bueno, y le pon un cardito antes. A un cardito voy a... ¿Ahora que va a cortar con el cardo también? No, 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 me ha traído un termo divino de cardo. Un termo de cardo del pulsero que te va a quedar muerta. Ahora es verdad, a ver si es verdad lo que dice. Claro. Mira, ella. Me ha quedado corta. Mira, con el termo. Me quedo corta. Me gusta quedarme corta. Mira. Hayan tenido ustedes un sketch, pequeño sketch, pero que desde luego levanta la sonrisa de cualquiera. Ya que estamos con elementos culturales, se está desarrollando esta semana en Roquetas de Mar, se lo hemos venido contando todos los días, el certamen de danza y música antigua, con una apuesta, con dos, diría yo, fundamentales que ustedes no se deben perder. Mañana a las 10 de la noche en el Castillo de Santa Ana, con la colaboración del Festival de Teatro Clásico de Almería, después de 4 siglos se desempolva un entremés que va a conjugar la música con el teatro más clásico, más intrínseco a la propia esencia de la dramaturgia. Un entremés de aquellos que en los siglos XVI y XVII hicieron artistas, bueno, escritores del renombre de Quevedo o de Góngora. Son llamativas joyas que muy pocas veces en nuestra vida podemos ver. Esta, por ejemplo, ya les digo, lleva sin representarse en torno a 3 siglos. Imagínense. Y vamos a tener la oportunidad de verla en el Castillo de Santa Ana mañana a las 10 de la noche. Y para el sábado queda el recital, el concierto de la Orquesta Barroca Ciudad de Roquetas. Eso será en el Teatro Auditorio de nuestra localidad. Y con eso se dará por concluido el Festival de Música y Danza Clásica, Barroca, Antigua. Pero si ustedes quieren más actividades, mire que le estamos dando actividades en el día de hoy, ¿qué quieren más? Pues yo les doy más. Gratuitas, absolutamente gratuitas, como las que le hemos contado, a excepción obviamente de la de Miguel Poveda, Los Morancos y el Freestyle, eso hay que pagarlo. El resto son absolutamente todas gratuitas, incluidas las que le voy a contar ahora, a pie de calle, para el viernes, para el sábado y para el domingo. Vayan apuntando porque tienen ustedes para todos los gustos y para todas las edades. A pie de calle, empezamos con el viernes, viernes 15 de julio, Títeres, con Arte Fusión, teatro infantil en la urbanización de Roquetas, el viernes a las 9:30 de la noche. Del teatro infantil nos vamos el sábado al Blues en Agua Dulce, Floyd Blues Band, un trío de blues formado por 3 grandes músicos internacionales, Floyd a la batería, Roll a la guitarra y Bob al bajo. Interpretarán grandes éxitos del blues rock y temas propios. Tocarán temas de B.B. King, Muddy Waters o Otis Rush. Para el sábado también, a esa misma hora, en vez de en Agua Dulce donde el blues, en la urbanización de Roquetas, Toy Story 3.
la película, cine para los más y menos pequeños. Buddy y el resto de su banda van a hacer de las suyas para los que se acerquen el sábado a la urbanización de Roquetas. Y ese mismo día, en el puerto, fíjense ustedes si tienen para elegir, el sábado, en Aguadulce Blues, en la urbanización cine y en el puerto, Academias de Baile de Roquetas, acompañándonos una noche especial donde la Academia de Baile Merche presenta su espectáculo Arte, Pasión y Sentimiento. Un espectáculo lleno de fuerza donde van a tener la oportunidad de disfrutarlo. Para el domingo, si el sábado tenemos tres, el domingo tenemos dos. Visitas teatralizadas al Castillo de Santa Ana. Acompaña a los personajes a través de las diferentes civilizaciones que ocuparon Roquetas de Mar y adéntrese en los misterios que encierra nuestra ciudad. Invasiones, piratas, misterios inexplicables, a las 9 de la noche el domingo en el Castillo de Santa Ana. Y a esa misma hora, a las 10 de la noche, no, perdón, una hora después, del castillo es a las 9, una hora después en la urbanización, Rock, el espíritu del vino, un tributo a héroes del silencio. Para el lunes queda Toy Story 3, como no se lo vamos a poder anunciar el lunes, porque nos va a pillar ya empezados, para el lunes queda Toy Story 3 en Aguadulce. Bueno, me dirán que la oferta no es llamativa. ¿Que durante el día qué hacen? Hombre, pues playa. Playa. Tenemos las mejores playas de España. Que sí, las más cuidadas, las más limpias. Y sobre todo, de calidad de agua extraordinaria. El concejal de Turismo y Playas de Roquetas de Mar ha declarado esta mañana que la situación sanitaria de las aguas de baño del municipio son todas de excelente calidad, según consta en los informes de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Mollinedo responde así a las opiniones totalmente infundidas y maliciosas que circulan a través de la red relativas a la mala calidad del agua de nuestras playas. Según el concejal, desde que a primeros de junio se iniciara la temporada estival en Roquetas de Mar, todos los análisis periódicos han destacado la calidad de las aguas y en ninguno de ellos se ha advertido observación alguna que hiciera pensar en lo contrario. Por tanto, ha asegurado que el agua de baño es de excelente calidad, tal y como certifica la propia Junta. Mollinedo se ha referido también a los análisis que mensualmente lleva a cabo el laboratorio SEICOM sobre la calidad de la arena y de las duchas de la playa y que igualmente no observan ninguna anomalía sanitaria en todo el litoral. Se ha referido al importante esfuerzo que el Ayuntamiento realiza durante todo el año, aunque especialmente en los meses de verano, para mantener en perfecto estado las playas del municipio, aunque la semana pasada hubo serios problemas provocados por el viento de levante que arrastró algas y lijo hasta la arena desde la bajadía hasta Cerrillos, lo que provocó que los servicios de mantenimiento trabajaran hasta en turno de noche. Saben de la importancia que tiene para el municipio el estado de las playas y de ahí que el Ayuntamiento haga todo lo posible para que siempre estén en perfecto estado. Por último, el concejal quiere recordar que con un total de 6 banderas azules, Roquetas además se ha convertido en el municipio de la comunidad autónoma con más distinciones de calidad en sus playas, lo que supone un reconocimiento a la labor que realiza el Ayuntamiento. Además, la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, ADEAC, ha concedido este año distinciones a la playa de Romanilla, Bajadilla, Aguadulce, Urbanización, Salinas y Playa Serena. Estas dos últimas, por primera vez, lo que supone más de 10 kilómetros del litoral adaptado perfectamente a la normativa medioambiental exigida por la Unión Europea. Y además hoy les contamos también la entrega de premios que ha tenido lugar en la iglesia parroquial Nuestra Señora del Rosario. Allí se han entregado los premios del Corpus, la decoración llevada a cabo a través de esta fiesta eminentemente cristiana. En el salón parroquial se entregaron los premios de este primer concurso del Corpus Christi que ha organizado la parroquia y que ha tenido como ganador a la propia hermandad. Es un momento en el que la Iglesia también quiere hacerse patente y colaborar con aquellos que se esfuerzan, y premiar también, con aquellos que se esfuerzan en tener unas fiestas del Corpus, pues con una decoración, con un cuidado, con un esmero muy definido en nuestra localidad. El Corpus Christi, como les digo, y esta entrega de premios ha tenido lugar en el salón parroquial Nuestra Señora del Rosario. Don Pedro, el párroco de nuestra localidad, ha entregado los galardones a la hermandad, que a su vez
a su vez lo donó a la propia parroquia. Ellos, ese premio, como les digo, sirvió para, o sirve para ayudar a más y más gente. La entrega monetaria, la propia parroquia, pues una vez entregada, fue devuelta al párroco para que con esos fondos ayude a las personas más desfavorecidas de esta sociedad. Y hoy también, aunque sea de forma sucinta porque se nos acaba el tiempo, les contamos que el Club Deportivo Roquetas ha cerrado su primera contratación. Hay tres que están prácticamente cerrados, aunque no les vamos a adelantar los nombres hasta que no rubriquen su firma en el contrato, como solemos hacer todos los años. El primero viene procedente del Carboneras, ha hecho casi más de una decena, 14 goles, creo recordar, en la agrupación deportiva Adra, 19 la última temporada. Es un delantero joven de 22 años, ya les digo, de nombre Zamora, de 1,87 de estatura y 76 o 77 kilos, espigado y referente arriba en el área. La mejor de las suertes para este delantero centro que viene a suplir, pues poco más o menos, la marcha de Pallares. Tiempo, información meteorológica para los próximos días. Alternancia de nubes y claros en todo el continente europeo, con predominancia de más claros sobre las nubes en la parte sur y con más nubes que claros en la parte norte, por otro lado, como suele ser habitual. En la península ibérica no se esperan chubascos, se van los que hasta estos días hemos tenido en el Cantábrico, brumas matinales, alternancia de nubes y claros con predominancia de los claros. Y en la bahía de Roquetas alguna nube que otra se va a dejar ver este fin de semana. Suben mucho, muchísimo las temperaturas, va a hacer mucho más calor, 32 grados de máxima se espera, con lo que tengan especial cuidado. Y cambia el viento, Cambia el viento a levante. Eso va a calentar un poquito más las aguas del litoral, aunque las va a ensuciar también un poquito más. No todo siempre viene a gusto de todos, pero bueno, ya les digo, disfruten de todas las actividades que le hemos contado. Mañana tienen la procesión de las marinas, como les prometimos a sus vecinos, para que la vean, la puedan grabar y la disfruten. La disfruten todos ustedes también, si quieren participar y verla. Y nosotros nos vemos el lunes, si lo tienen a bien, o a cualquier hora, cualquier día. Recuerden, en nuestro blog, farotvroquetas.blogspot.com. Si nos están viendo a través de Faro Televisión, volvemos en 4 minutos. O sea que si han pillado el informativo empezado, pues pueden empezar a verlo ahora mismo. Si nos escuchan a través de Radio Ciudad, como les digo, será hasta el lunes. Gracias y buenas noches. Sean felices.